Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a otro vídeo de Far Cry. Dale ahí caña a la música, bitch. Acabo de vivir un momento bastante increíble y lo incluiré como bonus clip al final de este vídeo, que yo me he reído bastante. Me he reído bastante hasta ahora, he estado como unos 10 minutitos entre que lo he regrabado y tal para que lo podáis ver. Porque me ha pasado yendo de un punto a otro, y si fijáis estoy cerca de la siguiente misión. Y de camino aquí volando pues he visto eso. Así que nada, si queréis verlo lo tenéis al final del vídeo. Bastante curiosa la historia. Pero bueno, no estamos aquí para debatir la historia final, sino... What the fuck? Madre mía. Es que en Far Cry te pasan cosas que no te imaginas. Entonces, como ahora, por ejemplo, que te viene un coche de golpe y te manda para las nubes y flipas. ¿Sin conducción automática? ¿Le he dado? Sí, ya sé que no tiene conducción automática. Bueno, seguiremos haciendo una misión de la Senda Dorada y luego nos iremos a hacer una pequeña caza para conseguir un poquito de bolsas para agrandar el equipamiento y para poder llevar un arma más. Que voy con dos armas y la verdad es que me fastidia muchísimo porque a ratos necesito el arco... ¿Y eso de ahí qué es? ¿Esa bomba de ahí? Desactivación de bombas. Bueno, ya lo haremos. Pues me fastidia mucho porque en muchas ocasiones necesito lo que viene siendo el arco y no lo tengo. Y eso no puede ser. Así que vamos a dedicarle... ¿Dónde está, tío? La misión. Se supone que está aquí abajo, ¿no? Así está en el templo este que defendimos en el anterior episodio. ¡Fu! ¡Fu! Madre mía, no te estrellas, que quizás te va a venir bien. Una máquina de estas tenía que ser una pasada tenerla, ¿eh? ¿Qué? ¿La? ¿What the fuck? Ah, que te da la hélice. Sí, iba haciendo el tonto ahí para pa morir, básicamente. Ah, mira, nos hemos quedado justo delante, perfecto. Vamos a cogerla acá. Tenemos muy pocas balas, pero creo que por aquí había balitas para coger. Esto no lo hemos leído, ¿no? Muchas gracias. Fiel le contestó. Quien tenga dos túnicas tendrá que compartir una con quien no tenga. Con quien no tenga ninguna, vaya. Y quien tenga comida ha de hacer lo mismo. Yo no tengo túnicas ni comida para compartir, pero ofrezco estos suministros como agradecimiento por el gran trabajo que he realizado a Jake Gale al recuperar mi cargamento. Cargamento perdido. Longinus. Vale, pues esta nota nos la ha dejado después de la misión anterior. A ver. Vamos a ver la siguiente misión. Subo un poquito de volumen en la tele. Anita. Longinus dijo que esto era de tu parte, gracias. Gracias, hermano. También dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío. Hay que destruir ese veneno. ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos. Amita, ya lo hemos discutido. Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución. Sabal, no tenemos recursos naturales. ¿Y cuando seamos libres, qué? Las minas se han agotado, los campos arruinados por años. Liberamos a nuestro pueblo, ¿y luego qué? No actuamos así, no somos así. Si haces esto, no eres mejor que Pagan. Es la quiebra moral. Mejor que una quiebra, de verdad. Me toca otra decisión importante. Otra de esas que va a marcar el camino. A ver, las tetas atiraban ayer, ¿no? Pero ayer, bueno, el otro episodio. Pero esta vez creo que vamos a elegir lo lógico. Vamos a prescindir del opio en este momento. Porque la verdad, por ética propia, me parece la mejor selección. Luego ya cada uno, ya sabéis que sois libres de opinar y hacer lo que os dé la gana. Pero yo reventaré el opio. Me alegro de contar contigo. Mohan no fundó la senda para traficar con drogas. A eso me refiero. Amita ha patinado. Ve a la vieja fábrica de té y préndele fuego. Esto sí, nena. Esto me gusta. Prender fuego a las cosas. Oigo voces que me dicen que prenda fuego. Prende fuego esto, prende fuego a lo otro. Prende fuego a otro. Me he dado cuenta que muchas veces estáis sintiendo el clic del ratón del ordenador. No puedo evitarlo. El click, tiene un clic demoníaco que hace ruido como si fuera esto una explosión nuclear. Así que lo siento. Misión de equilibrio de poder. Sabal quiere destruir los campos de opio de la fábrica de té y quiere acabar con la corrupción en Kirat.
Si acepta esta misión, rechaza la misión a mitad. ¿Seguro que quiere aceptar esta misión? Sí. Qué malo todo. Burrit all, motherfucker. Será un placer, señor. Quemaremos todo lo que hay. Hey, Jay, coge algo incendiario. Lo necesitarás. Cócteles Molotov. ¿Ves? Es que ahora me vendría. Mi elección habría sido otra, pero bueno. Ve ahí y practica con tu juguete nuevo. ¿Qué elección habrías tomado tú? Está, ¿no? Piñón. Ve ahí, practica con tu juguete nuevo. Dice, venga, vamos a pegarle fuego. Tengo que intentar que no me vean por eso. Si me ven, no tenemos arma para defendernos. Por eso quiero ir a cazar luego. Es que es toda una pelota, es como os digo. Si no tenemos equipamiento, no podemos hacer nada. No estaba muy lejos, me parece. Porque es que he venido dos veces hacia aquí. Una vez me he caído por el precipicio. Como es obvio, ¿no? Tenía que morir, aunque sea fuera de cámara, he muerto. Y viniendo hacia aquí, en vez de apretar la redonda, he apretado el maldito cuadrado y me he suicidado porque no se me ha abierto el traje espacial y tampoco se me ha abierto el, para aquí, bueno, el traje espacial. El traje ese de ardilla voladora. Que nunca me acuerdo cómo se llama. Traje aéreo, ¿no es? Creo que sí. Baja, 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 baja. Ya sabéis que si vamos muy altos, le sucede eso. Aunque no sé por qué ha pasado. Porque realmente no estoy subiendo. Como es que como que la montaña baja, el juego detecta que ya está más abajo, que ya estamos más arriba. Esta misión será, es como la de quemar marihuana en el Far Cry 3, si os acordáis. No. Fuck. Vale, pues... Hostia, no jodas, tío. ¿Tan lejos me he ido? Hostia, tío. Qué cagada. Qué gran maldita cagada, tío. Ah, bien, nos deja aquí, perfecto. Mira, una nota. Es como, ven, léeme. Nuevo sistema de aspersores. Buenas noticias, he conseguido que poner en marcha el nuevo sistema de aspersores. Cuando hay incendio en los campos, actividad de los generadores y los aspiradores se iniciarán. La mala noticia es que tuve que usar los generadores de la televisión del comedor. Al cabo, Naz aprobó mi idea, ya que considera que mi nuevo sistema es una iniciativa fantástica. Por último, me informa de que haré una prueba a las 6 p.m, así que aseguraros de que los campos estén despejados. Posiblemente tengamos un pequeño problema, ¿no? Parece ser. Incéndialo todo. Los cultivos, las cosechas. Quiero que Peigan huela desde su palacio el humo que su fortuna desprende al arder. He oído perros, me parece. Hay una alarma, se ve, ¿no? Destruir los generadores para evitar que aspersores se activen, vale. Uf. Lo tenemos bastante chungo, ¿eh? ¿Aquí hay alguien? Musiquita, ¿eh? Como... Es que es un homenaje. Esto es un homenaje a... Uf. Esto es un homenaje a la antigua misión de la marihuana. No, no, que me ven. ¡Enemigo avistado! Uf. Fuck, fuck. Que voy a arder yo y todo. No,
yo quiero apagarlo, no encenderlo. ¿Y aquí qué hay? Uf, francotiradores, chaval. Creo que me han enganchado, ¿no? No. Es que encima hay perros, tío. Es que... Uf. Creo que sí me han visto. ¿Foto de un enano? Sí, sí, aquí. What the fuck, tío. Esta misión me parece que va a ser bastante chunga porque me están viendo por todos lados y como solo tengo el maldito quemador este. Quizás se le más da cuenta hacerlo a fondo. Tonto de mí que no utilizo la maldita cámara para ver dónde están los putos enemigos. Hay un perro ahí. ¿Me verá el perro ese? No, no, no creo. No, no lo ha visto. Campos quemados son 4 campos. Uf, ¿qué tengo aquí? ¿Y era algún bicho por ellos o no? Sí. Algo va por ellos. Esto se supone que es uno de los campos, ¿no? Sí. ¿Y esto está encendido o está apagado? ¿Se destruye así? No, lo que voy a hacer es quemarme yo, ¿sabes? Maldito oso. Necesito salir. Decido yo, oh, bitch. Vale, estamos en problemas. Ahora sí que nos han pillado, chaval. Perro quemado. Vosotros también vais a arder en el infierno, bastardos. Creo que va a ser mejor la elección de ir a piñón. Hala. Aquí hay otro campo, parece, no sé. Hala, vamos por saco, vamos a fondo y fuera. Uf, vale, tenemos jeringuillas. Lo que no tenemos es maldita munición. ¿Dónde vas tú? Vale, 2 campos quemados.
Fua, chaval, ¿qué ha pasado ahí? Madre mía, si lo sé, lo reviento antes así, es más fácil. Y el oso está haciendo estragos ahí, ¿eh? Están arriba, va a llegar. A fondo, chaval. Fua. Vale, fuera. Y nos quedaría este de aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vale. Se supone que ya están todos quemados. Ah, me quedan alijos de opio. No se quema todo, parece, ¿no? Así, ahora sí, ahora sí. Me quedan los alijos del opio. Estarán todos aquí, ¿no? En esta zona, me supongo. Ya tenemos más munición aquí. Tú sí que vas a morir aquí. Vale, estos se han quemado. Más cócteles molotov para Moa. Vale, ardete en el infierno. Tú sí que vas a morir, vale. Sin piedad, eso sin piedad. Chucho. Como corren los perros, tío, maldita sea. No sé dónde están los siguientes alijos. Esto se rompe así, sí. Fuck, fuck, fuck. No sé si eso es lo que tenemos que romper o no. No. Si quiero ir abajo o no arriba. Tiene una entrada, ¿no? Pues ya hemos entrado antes, ¿verdad? ¿Esto es otro alijo? Ah, amigo, vale, 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 vale. Vale. Yo buscándolos como un tonto y hasta aquí, ¿sabes? Pero ya no pasa nada. ¿Cómo lo haré tener un lanzallamas en la vida real, tío? Burrada, ¿eh? Fuera. ¡Maldito odio! ¡No jodas! ¡No jodas, tío! ¡Uf! ¡Que me muero! ¡Que me muero ahí en un segundo, ¿sabes? Misión completada. Hemos subido de nivel. Habilidades. Ya tenemos un solo punto. Bueno, si os fijáis en la senda del tigre, tenemos tres cogidas, que son estas tres, que las he cogido fuera de cámara al acabar el anterior episodio. A ver, ¿ahora qué? Se supone que ahora tiene que salirnos otra misión en el mapa, ¿no? No, pero lo que vamos a hacer ahora es creación y nos vamos a ir a cazar. Tapir Malayo nos vamos a ir a cazar. Así que, primero, a ver dónde está el Tapir Malayo. Tapir Malayo es este, ¿vale? Así que primeramente vamos a ir a equiparnos el arco. Porque con el arco nos dan, si os acordáis, el doble de... ¿Cómo se dice? El doble de pieles. Cosa que necesitamos urgentísimamente. Uf, mira, ya estoy pillando, es que ya... Ojalá estuviese allí para verlo. Tu padre no solo luchaba por el bien de su gente, hermano. También trataba de proteger la tierra. Nuestras almas están vinculadas a este suelo. Eso es lo que Amita no entiende.
Qué profundo. Pues cada vez estoy pillando más y por eso necesito vender, vender aquí fuera, vale. Comprar y personalizar. Eran armas, ¿no? Armas y ir aquí, sí. Vale. Y ahora nos vamos a por el tapir malayo directo. Te queda de verme mucho tiempo. ¿Y esto qué es? Supervivencia. Esta carrera refleja totalmente el estilo de Sarma Salsa. Recorre los puntos de control para conseguir bonificación de 5 segundos y cambia de vehículo a mitad de la carrera. Los grandes desafíos dan grandes beneficios. Sharma apuesta por ello. 30 segundos, 18. No, lo haremos en otro momento. Ya como digo, ahora mismo lo que nos interesa es la piel. Las pieles. Yendo bien, las haremos las tres mejoras. Con las tres mejoras creo que iremos bastante bien. Tendremos los 4 slots para el arma. Daré tus tripas a los cerdos, dice. ¿A estos cerdos? Estos cerdos también los necesito. Eso es un tapir, ¿no? Vale. Doble de piel. Ah, mira, se ha parado ahí. Perfecto, bueno. Mientras esos se acribillan ahí, yo prefiero coger esto. Vale, perfectísimo. Vale, tenemos un tapir. Madre mía. Está resbalándose ahí en mi cara. Y nos quedaría uno. ¿Dónde está cerdo? Aquí está. Lo bueno es de las flechas que las vas recuperando. Eso mola. Piel de cerdo y piel de cerdo. Vale, y tenemos cebos para nuestra ayuda. Bueno, será cuestión, ¿no?, de ayudarles un poco a estos, porque disparando lo que van a hacer es asustar a... asustar a todos los... Ah, solo había este. Evento de karma completado, vale, perfectísimo. Vale, sigamos buscando tapires. Es que cuando disparan los animales asustan, como es lógico, ¿no? Y por eso también he querido reventar a estos dos. Bueno, a estos dos, a este uno. ¿Más, tío? ¿En serio? Ah, ya están disparándole a un águila. Bien, bien. ¿Y ese a dónde va? Bueno, ese lo seguiremos ahora. Creo que con este ya puedo crearlo. Craftearlo, iba a decir. Tapir malayo. A ver, ¿dónde está? Bueno, voy a ver si puedo. Sí, creación. Vale, perfectísimo, tío. ¿Y ahora qué necesitamos? Piel de ratel. Ah, vale, ha cambiado. Rinoceronte. Piel de cerdo, carcaj. Vale, perfecto. Nos quedan... bolsa de munición también estaría bien. Pero esto es lo que me importa más. Así que lleva un arma de mano y 3 armas de cualquier tipo. Es que esto es otra cosa. Podré llevar el arco, podré llevar la AK, podré llevar un francotirador y con una pistola ya hago. Digo yo. Arriba todo a la derecha pone 39 y no sé qué cojones es eso. Al piel de ratel. Vamos a buscar dónde está el maldito ratel. ¿Esto qué es? Eso es varal. He cogido, así que tiene que haber. Perro salvaje no. Jabalí tampoco. Eso tampoco. ¿Es esto? No, esto es varal también. Es el tapir. Madre mía, ¿dónde estará? Se supone que he cogido, así que... no, pues... pues me supongo que lo que vamos a tener que hacer primero es... desvelar un poquito el mapa, ¿no? ¿Esto qué es? Estación de pesado. Puesto con alarma. Vale, pues... libero este campanario. Pues nos vamos a liberar el campanario que está concretamente... ¿a cuánto está, tío? Es que ni lo veo. ¡A 1000 metros! ¡Uf! Está lejitos, ¿eh? No sé yo si es buena idea ir hasta ahí.
Bueno, lo que me encuentre por todo el camino lo voy a ir reventando. Ah, no, espera, espera, que en este puesto tenemos un... Tenemos un helicóptero que está ahí arriba. Vale, perfecto. Menos mal. También tendría que liberar más puestos porque seguramente en cada puesto hay un helicóptero. Un helicóptero y algún que otro vehículo. Digo yo, vaya, me imagino. Las carreras esas me hacen curiosidad, pero no la quiero hacer ahora porque prefiero centrarme en esto. Supongo que liberando los fuertes y las torres nos irá mejor para encontrar también a los bichos, a los animales, vaya. Supongo que también saldrán en el mapa. A ver. Fua, pues está lejos, ¿eh? Parece que no, pero el mapa este es malditamente enorme, tío. Ahí hay otro fuerte, ¿eh? Os tendría que haber pillado el Franco antes de venir aquí. Hubiéramos pillado el Franco con un silenciador que por dinero no es. Tenemos casi 1 millón de rupias. Rupias se llaman, bueno, por lo menos lo que he leído de la moneda de aquí de Far Cry. Ahí había algo para investigar también. Bueno, no pasa nada. Podemos ir volviendo. Bueno, a saber dónde vamos a volver, pero bueno. Espero no haya muchos enemigos. Lo que haré es aparcar aquí más arriba. Parquemos aquí más alto. Dejaré el maldito helicópterillo este aquí. Porque nos va a volver a hacer falta, seguro. Vale. ¿Hay enemigos o no hay enemigos? Hay un aguilucho. Y un botiquín. Y flechas, bien. ¿Son enemigos? Sí. Los reyes me cago en... Le he dado, tío. Cúrate, chaval. Cazar humanos con el arco es difícil, ¿eh? Lo aseguro. Para ti no hay escapatoria, bastardazo. Vale, recuperamos flecha, recuperamos... ¡Eh! Claro, ahora puedo cogerla acá, ¿no? Ah, oye, no, claro, no tengo una acá. Lo que tengo es el arco. Vale, perfecto. Bien. Bien, ahora sí. Así sí. Hay abejas, parece ser. Advertencia de seguridad. Pagan Min desea recordaros que los campanarios de Kirat han sido clausurados oficialmente debido a innumerables infracciones en las normativas de seguridad. Por el bien común, Pagan os ordena alejaros de estas peligrosas reliquias de un pasado ignorante. Que la luz de Pagan os ilumine todos, misterio, asuntos y tu padre, chaval. Vale, así que... Puede ser que... Me caiga esto todo encima, ¿no? Es lo que dan a entender, básicamente. Pero, no pasa nada, ¿eh? Ahí ya están viniendo. Bueno, creo que se están pegando con algún animal. Un rapel, ha dicho, ¿no? Creo que sí, ha dicho un rapel. Bueno, ahora cuando... bajemos de aquí, iremos hacia ahí directos. Creo que sí que he hecho un rapel. Y un rapel es lo que necesitamos. Me recuerda mucho a la voz de la tía esta. Llamarme loco, ¿no? Pero me recuerda mucho a las grabaciones de Bioshock. Uf, pensaba que me caía ya. No sé por qué, pero me recuerda a Bioshock. Tampoco es la voz que sea tan característica, ¿no? Pero... A ver. Botiquín. ¿Dónde está la radio, tío? Aquí. Dale, perfecto. Perfecto. Una radio más. A ver si el rapel ese, el rapal, ¿cómo se llama? Ok.
Yo no iría a esa clínica. Ahí es donde queman los cadáveres, las piras. Ahí está, piras esos. A ver. Un maldito macaco. Perro salvaje. Lobo tibetano. Parece ser que no, ¿no? Y esto es un leopardo nebuloso. Nebula Leopard. Bueno, pues nada, iremos al siguiente hasta que encontremos el bicho. Ya os digo, yo lo que necesito ahora mismo es eso. Había una turbina aquí. Ah, no, estamos abajo, tío. Nuevas actividades, ver el mapa del mundo. ¿Nuevas actividades? Será esto de aquí, supongo. Ah, mira. Está aquí esperándonos. Perfecto. Vale, esto es una recuperación de esas de... Un águila. Ya estuvo el águila donde va. El águila que vais a ver al final del vídeo, sí que mola. ¿Lo atropello? ¿Lo puedo atropellar? ¡Toma! Atropellamiento. ¿Y esto? Una estación de radio, parece, ¿no? Bajemos y descubrimos el sitio. Y nos vamos. Emisora de radio de Gandharva. Vale, hemos subido de nivel, por eso también quería la experiencia. Pues vas descubriendo cositas y te van dando. Eso es lo bueno. Fua, han hecho tan bien poniendo este cachivache aquí. Fua, si no, sería mortal esto. A ver, un sitio para aparcar también. Ese camino era un poco raro, ¿no? Lo suyo sería aparcar arriba del todo. De esta manera ya solo bajo y fuera. Lo que pasa es que claro, tampoco sé si hay otro helicóptero aquí. Y hay enemigos de encima, tío. Hay tapires ahí. Uf, hay un francotirador. La que hemos liado ahí en un momento, madre mía. Hostia, tío. Increíble. Esto es increíble. Oh, a ver dónde me deja ahora. Ah, bien, aún nos deja. Nos deja bastante bien. Interceptado. Uf. Perfecto. ¿Y esto? ¿Habrá algo aquí? No, no. Parece ser que solo es un escondite. ¡Oh, en la cabeza, chaval! ¡Hostia, qué bueno ese! Solo, la muerte solo ha valido por esa baja, tío. ¡Fua! Atravesamiento de serpiente. ¿La puedo cogerla o no? No, parece que no. Ah, mira, hay una nota ahí. Nota del RAA Cabo Sync. Cabo, nuestros exploradores han informado de un aumento de la actividad de la senda dorada en la zona. Imaginad mi sorpresa cuando pasé por esta torre y la encontré completamente desprotegida. A juzgar por los restos que se apilan en todas partes, parece que tus hombres la han pasado estupendamente aquí arriba. No permitas que los licores baratos de Cirza te proporcionen una falsa sensación de seguridad. La amenaza de la senda dorada es muy real. Pon firmes a tus hombres. No sé si me acaba dando algo leer todo eso. Había un cartel ahí y no lo he visto. Bueno. O quizás está por esta zona de aquí también. Por aquí no. Tío, sube. A ver si es que te caigas ahora. Que ya da palo subir una vez, imagínalo subir dos, ¿sabes? ¿Y esto? A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos.
¿Dónde se supone que tengo que subir aquí? Ahí hay como algo, ¿no? Ah, madre mía, tío. Era tan obvio que no lo he visto, ¿sabes? Ah, qué pesada que es la mujer esta. Lo raro es que solo hemos visto a Pegamin una vez, ¿no? Sí, una vez y ya está. Bueno, ha estado hablando con nosotros por el walkie, pero... no sé, tampoco es... relevante, ¿no? O sea, me gustaría sentirlo más. Vale. Ya no sé ni cómo se llama el bicho que estamos buscando. Así que vamos bien. Campanario liberado. 5. 5 campanarios ya va siendo un buen número. Hay 17. Taller de reparaciones de Vipad. Vipad. Humedal abandonado. Esto despejando ya no es nada. Casa de la familia Ray. Tiene un monumento extraño ahí, parece, ¿no? Tapir. Cerdo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el ratel! Vale, perfecto. Vámonos. ¿Nuestro avión? No, ya nuestro avión ya no estará. Oh, ¡qué remedio! 800 puntos de experiencia me acaban de dar. Madre mía, qué locura, ¿no? Vamos por arriba. No me acerques. Tener un punto alto que ahora sigo eso, tío, un cerdo, ¿no? Puede ser que explotemos ahora. ¡Fua! Increíble, tío. Sobrevivir a eso. ¡Fua! Creo que me he escapado, ¿no? Sí. Vale, pues por aquí ya tiene que estar el bicho este. Por esta zona de aquí. A ver, si encontramos alguno. ¿Será eso? Ah, no, eso es una roca. Algo ha explotado aquí cerca y no sé qué ha sido. Ya me están buscando, ¿eh? ¿Y esto? Uf, qué susto me ha dado, tío. Choza de Ojian. Bueno, mira, vamos a leer esto también. Hijo, sé que estás preparado por mi seguridad, preocupado por mi seguridad, pero si no hablamos en voz alta, nadie lo hará. Ravi Rayrana lleva años esquivando al ejército, pero utiliza sus frecuencias y ahora está bloqueado con las emisiones de propaganda. Y tengo mis propios transmisores, no necesito usar sus frecuencias para la emisión de Rock and Roll. Los nombrecitos se las traen, tío. Vale. Otro más. Dame experiencia, por favor. Vale. Vámonos de caza. 250 puntos de experiencia. Es que... sale muy rentable, ¿eh? Sacar la maldita... ¿Esos son? No, tío. Eso no puede ser. ¿O sí? ¿Son o no, tío? No sé si son esos. Le he dado, tío. Con uno y hacemos, así que... Yo he estado lejos, ¿eh? Nah, esto es un zorro, tío. Es un perro salvaje. No era lo que buscábamos, no. Madre mía, tío.
Bueno, el perro salvaje supongo que también me servirá más adelante la piel suya, si no. Es un poco raro, ¿eh? Para eso. Veo que brilla aquí. Un cofre. Vale. Supongo que los cofres también hay las pieles que busco. Digo yo. También me las tendría que ir dando. Mascota. Ponía mascota digital. Cuchillo de plata. Madre mía, 34.000, ¿sabes? 11.000. Uf, ha sido bien encontrar ese sitio. A ver, ¿dónde cojones puede estar el bicho este, tío? Ahí he visto algo. Es eso, es el tapir, sí. Sí que es esto, sí. Apuntaremos un poquito más arriba con este y hago. No, no te escapes, bastardo. ¡Fua! ¿Cuántos toques tengo que darle a esto, tío? ¡Fua, chaval! ¡Esto no muere! ¡Madre mía, tío! Piel de ratel, bolsa casi llena. ¡Tit, tit, tit! Anda, con el táctil puedo seleccionar ahí. Creación, vale, ya tenemos la bolsa al completo. Se ha alcanzado la mejora máxima para este objeto. Piel de cerdo, necesitamos cerdos. Cerdos, ¿dónde hay cerdos? Aquí hay cerdos. Piel de cerdo, no hay problema. Fua, está bastante lejos. Está bastante lejitos. Así que nada, chicos y chicas, seguramente ya en el episodio siguiente lo que voy a hacer ahora es ir con un viaje rápido a coger el... A coger el francotirador. Buah, qué justa esa, tío. Cogeré el francotirador, lo equiparé con silenciador y alguna mira aumentada. De esta manera pues ya no tenemos que hacerlo luego en el siguiente episodio cuando comencemos. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, chicos y chicas, ya sabéis, un abrazo enorme. Si podéis compartir el vídeo pues me ayudaría muchísimo, la verdad. Ya sé que soy quizás un poquito pesado siempre que lo digo, pero los que intentamos ganarnos un poquito la vida, porque sí, al fin y al cabo pues nos intentamos ganar la vida con YouTube, sería un gran privilegio poder hacer eso. Y para eso pues necesitamos que los vídeos se compartan y todo el rollo este. Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.